Ismael Becerra, quien es el párroco del Templo Medalla La Milagrosa, denunció este viernes que la noche anterior delincuentes ingresaron a la parroquia y se llevaron parte del sonido. Quiero comunicarles que anoche algunos ladrones irrumpieron en la capilla. Afortunadamente, pues no se llevaron mucha cosa. Hemos perdido la planta de sonido y un par de micrófonos. Lo demás, pues está en buen estado. Pero quiero que todos ustedes sepan y que además, pues pensemos en ayudar a cuidar. Si alguno de ustedes sabe o ha visto algo sospechoso o escuchan de alguien que quiera vender la planta o escuchan algún rumor, por favor, darlo a conocer para pasar el parte a la policía. Sea la oportunidad de invitarlos a que estemos todos pendientes de nuestra capilla, cuidarla con mucho cariño y tratarla con especial atención. En el día de mañana pondremos alguna seguridad más sentida con el propósito de proteger de los ladrones en estos días. Dios los bendiga y feliz noche. El religioso ha pedido a quien tenga información de ofrecimiento para la venta de los elementos hurtados al templo hacérselo saber para acudir ante las autoridades y dar aviso oportuno para las diligencias que haya lugar.